Desde Hunter hace Max. Puede pues ascender, descender, puede moverse por el sendero y junto con él camina el cazador. Now he has on the path the dog and also the lion. Ahora en el sendero tiene también al perro y al león. And then the blessing of the mother. Más luego la bendición de la madre. Yes. Then he sees. Entonces ve. 77 meditation. The eye of the bull twinkles in darkness. 77. Que el ojo del toro titila en la oscuridad. Where is the eye of the bull? ¿Dónde está el ojo del toro? I have spoken to you the eye of the bull in 1998 Vaishak full moon. En la luna llena de Vaishak del 98. En la convivencia de Rigi, os hablé. Immediately after that, del ojo del India toro. Has experimented its nuclear bombs. Inmediatamente después de eso, India hizo un experimento con una bomba nuclear. The bull of the eye is here. El ojo del toro, the third eye. Está aquí en el tercer ojo. The eye of the bull. A la altura de la frente, el ojo del toro. Bull is en el medio de la frente, el ojo está. Beyond Taurus, más allá de Taurus, there is Orion. Está Orión. In the Orion, there is a star called Rohini. En Orión hay una estrella llamada Rohini. Yes, it sees through the bull. Que ve a través del toro. From higher centers, desde centros through Taurus, it superiores, sees through. A través de Tauro, puede ver. That energy is called Avalokiteshvara. A esa energía se la llama. The all-seeing eye. Avalokiteshvara. El ojo que todo lo now ve. The hunter finds some twinkling happening. Ahora el cazador empieza a ver que hay un titileo. From a farther star. Un titileo de una estrella distante. Which is the eye of the bull. Que es el ojo del toro. The eye of the bull twinkles. El ojo del toro titilea. In darkness. Parpadea en la oscuridad. So now he sets upon it. Entonces se pone a mirarlo. Because he is hunter. Porque es cazador. As he looks at it. Y cuando lo está mirando. He has the lion with him. Tiene a su lado al the lion of pulsation. El león. Al león, el león de la pulsación. The roaring lion. El león rugiente. It grips the path of light. Que agarra o aferra el sendero de luz. Which is in the que está. Vertical column. En la columna vertical. Yeah, now let us go there. Y se dice, sí, ahora voy a ir allí. This is a good movie. Esta es una excelente película. From morning. Esta mañana. I'm narrating a movie. Desde la mañana os estoy contando una película. Relating to us. Pero en relación a nosotros. The lion grips the light. El león se aferra a la luz. From darkness. Desde la oscuridad. Now you no more have the eyes for sight. Ahora ya no tenemos. Anymore useful. Los ojos ya no sirven. Senses are left behind. Ahora ya no, los ojos no sirven para mirar. Los sentidos quedaron atrás. So it's only through pulsation you move. And you visualize. De modo que solo mediante la pulsación nos movemos y visualizamos. And darkness is no problem. La oscuridad ya no es un problema. It's a matter of visualization. Es una cuestión de visualización. And then there is the help of the twinkling light of the bull eyes. Eye of the bull. Y luego está la ayuda de ese ojo del toro que titilea. Yes. Then the maiden. Entonces la doncella. Is also with you as grace. Que está como nosotros como en forma de gracia. It arranges all the flowers as a garden. Pone todas las flores en una guirnalda. The maiden gathers lotuses. La doncella reúne lotos. Meaning as the pulsating principle moves vertically. Quiere decir que a medida que el principio que pulsa se mueve verticalmente. The lotuses are all aligned. Los lotos se ponen todos en línea. One to the other. Uno tras el and otro. And the path is formed through the lotuses. Y se forma un sendero a través de los lotos. So the path is the string that connects all the lotuses. El sendero entonces es como el hilo que une a todos los lotos. The maiden makes a garland. La doncella hace una guirnalda. They form into a garland, meaning interconnected. Y se interconectan todos los lotos formando and the una hunter guirnalda. Box. Es decir, a
través del Sushumna y el cazador up the path of garlands, camina por el sendero de las guirnaldas, up the path of garland of flowers, por el sendero de la guirnalda de flores. As it goes up and up, y a medida que sube, sube the garland, por la guirnalda, the jewel of the serpent, la joya de la serpiente, which is graced on the garland, is seen. Que ha sido agraciada en la entonces ve what a la is joya jewel on the garland? Que está en la guirnalda por gracia. ¿Cuál es jewel esa joya? The jewel of the serpent graced the garland. La joya de la serpiente agracia a la, so la guirnalda. Sahasrara. Entonces uno ha llegado al Sahasrara, donde tiene la gema, la joya, el mani, la joya en el loto, el mani padma. Om mani padme. So he first finds the eye of the bull. Om mani padme hum. And reaches up to it with the help of the mother and the lotuses. Y llega a través de él con ayuda de la madre y los lotos. Y una vez que se agarra al principio pulsante, and then finds the jewel of the encuentra lotus, la joya del and loto, reaches that point, y llega hasta ese punto. Then what happens? ¿Qué ocurre después? The hunter is garlanded. Que el cazador recibe una guirnalda. Now he wears the garland. Ahora la lleva puesta, la guirnalda. That's it. Y eso es todo ya. He is the king of his kingdom. Es el rey de su reino. I'll come to that in the afternoon. Esta tarde volveré a tocar este tema. So that is the path from base center to Sahasrara and beyond. Ese es el sendero del centro de base al Sahasrara y más allá. So you can open your mind's screen and have this movie every day. De modo que podemos abrir la pantalla de nuestra mente y echarnos esta película cada día. And enjoy it. Y disfrutar de ella, ponernos esta película cada día y disfrutar de you are ella. Out of your personality thoughts. Así estaremos fuera de nuevo los pensamientos de nuestra personalidad. Such is the beauty of these meditations. Tal es la belleza de estas meditaciones. Thank you. Gracias. During the morning session, durante la sesión de la mañana, we have traveled through. Hemos viajado from the base of the spine to the Sahasrara. Desde la base de la columna hasta el Sahasrara. Through seven meditations. Mediante o a través de siete meditaciones. Where we speak of the serpent. Y hablamos de la serpiente. The dog Cerberus. Del perro Cerbero. El cancerbero, que es Sharma, and Sirius, y Sirio, and with the help of the dog, con ayuda del perro, reaching the cave of lion, llegamos a la gruta del león, and taming the lion and making friendship with it, domamos al león y nos hicimos amigos de él, gaining the presence of the mother. Así recibiendo la presencia de la madre, which resulted in, que dio como resultado spiritual rain being showered from the chakras, en que cayera lluvia espiritual de los chakras, causing the en forma de leveling of the ground, produciendo el nivelamiento del suelo. Thereby the disciple, y mediante ello el discípulo, hunter, que se llama el cazador, is released from the conditioning of the body, queda liberado del condicionamiento del cuerpo, and proceeds with the help of the lion, y sigue adelante con the ayuda, role of the lion, con ayuda del rugido del león, through the path of the garland of flowers, a través del sendero de la guirnalda de flores, reaches the bullseye, llega hasta la diana o el ojo del toro, and thereafter
meets the great bear. Y desde entonces, a partir de ahí, se encuentra con la osa mayor, o el gran oso. And gains the gem. Y consigue la gema, la piedra preciosa. Once this gem is gained, una vez adquirida, o digamos que se consigue esta piedra preciosa, the serpent of time is overcome. La serpiente del tiempo ha sido superada. Hunter on a horseback vanquishes the serpent. Hunter. El cazador. On the horseback. Sobre a lomos del caballo. Vanquishes the serpent. Vence a la serpiente. So the serpent. De modo que la serpiente. Is under total cooperation. Está ya. Coopera con nosotros totalmente. The serpent of time. La serpiente del tiempo. Comes into cooperation. Empieza a cooperar. You find many symbols, especially in Europe. Encontramos muchos símbolos, especialmente en Europa. Where a man on the horseback. En los que un hombre se ve a un hombre montado a caballo. With the help of a rod. Con ayuda de una cuerda. Push down the serpent. O con ayuda de un caduceo, de the un dragon. Báculo o una lanza, acaba con la serpiente o el dragón. It is one of the advanced states of initiation. Ese es uno de los estadios avanzados de iniciación. Where man gains the cooperation of time. En los que el hombre adquiere la cooperación por parte del tiempo. And the serpent coils around the rod. La serpiente se enrolla en torno a ese caduceo, a ese báculo. That means he holds a rod which is coiled by the serpent. Quiere decir que tiene un báculo o caduceo en el que está enrollada la serpiente. And the rod becomes a winged rod. Y ese báculo se convierte en un báculo alado. That is the rod of power. Esa es la vara de poder, el which báculo exists in you. De poder que existe en nosotros. Within the column, dentro de la columna, and this rod of power, yes, is the rod that enables initiations. Y ese caduceo de poder es el báculo que permite las iniciaciones. Whosoever holds this rod, la iniciación, quien quiera tenga ese caduceo en la mano, bueno, que lo tenga. This winged rod, me refiero a este caduceo alado con las alas al final en la parte de arriba. And a coil through the rod. Y toda una espiral que baja por ese báculo enrollado. Whosoever holds this rod, quien tenga ese báculo, pues holds the law. Tiene también la ley. So the law is held in hand. De modo que tiene la ley en mano. The one who holds the power, aquel que tiene poder, of the law, el que tiene el poder de la ley, he is eligible to rule. Es un candidato a gobernar. And he sits on the throne. Y se sienta en el trono. Hunter sits on throne. El cazador se sienta en el trono. The throne now. El trono ahora está situado en el Agnya. Agnya is said to be the throne of the king. Se dice que el Agnya es el trono del rey. Hunter wears the crown. El cazador se pone la corona. The crown with the gem. La corona con la piedra preciosa. He is Sahasrara. Es Sahasrara. He is seated in Agnya. Que está situada en el Agnya. And the gem of the throne, y la crown, piedra preciosa de la corona dispels darkness. Hace desaparecer la oscuridad. You see, ¿veis? Relating to ancient mythologies, you find people wearing such throne. ¿Veis? En las películas de la mitología antigua veis personas que tienen ese tipo de corona. I was speaking to you about the Kohinoor diamond. Os hablé el otro día del diamante del Kohinoor.
It is studded into the crown of the Queen of England. Que it is studded. Que está incrustado en la corona de la reina de, of the Queen of England. De Inglaterra. Which can be seen if you go to London. Y lo podéis ver si vais a Londres. And visit the Tower of London. Y visitáis la Torre de Londres. This symbolic gem in the crown. Esta simbólica piedra preciosa en la corona. Relates to the gem in the Sahasrara. Tiene que ver con la piedra preciosa del Sahasrara. And that is what the hunter wears. Y eso es lo que se pone el cazador. And this crown. Esta corona is the crown of Magus. Es la corona de Magus. There is a constellation called Maka. Hay una constelación llamada Maka. In Leo. Está en Leo. This constellation. Esta constelación. Has the secrets of all magic. Contiene los secretos de toda la magia. The word Magus came from the word Maka. La palabra mago proviene de la palabra Maka. Yes, Maga. O Maga. Exactamente. It is also related to Aquarius, being in Leo. Maga está relacionada con Acuario, es decir, con Leo. And whosoever gains the crown of Magus. Y quien quiera adquiera. Gain the power of magic. O consiga el poder de magos. And the ones who are associated with the magas, adquiere, magas are called, adquiere el poder de la magia. Magicos. Aquellos que están asociados magicos. Con magos se les llama mágicos. These magicos through time have become Mexicans. Y esos mexicos se convirtieron con el tiempo en mexicanos. The Mayans. Los mayos, los mayas. They had the secrets of magic. Ellos conocían los secretos de la magia. Through the process of ritualism. Mediante el proceso del ritualismo. Which is the very basis of the Dark Star. Que es la mismísima base del Gran Khan. And from where the whole journey started. De la estrella del Gran Khan. Pero ¿de dónde comenzó todo lo del viaje? So the ritualism relates to y desde dónde comenzó todo self-realization, este viaje. Self-rule. De modo que del ritualismo realizing a la autorrealización, al autogobierno, comprendiendo la ley. Gaining the throne and the crown. Y mediante ello adquiriendo o ganando el trono y la corona. And then working for the plan. Y luego trabajar para el plan. That's how crown of Magus gained, así, kingdom regained. Por eso, ganada la corona de Magus, readquirido el reino. That is the story. Esa es la historia. That's how the meditations. Así que, relate to you. De este modo se relacionan con nosotros las meditaciones. And relate to you. Y nos ponen en relación a nosotros. To the energies in the cosmos. Con las energías del cosmos. So, by such interrelation. De modo que mediante semejante interrelación. The corresponding energies awaken you. Las correspondientes energías se despiertan en nosotros. These meditations, estas meditaciones, if regularly done, si uno las hace regularmente, have an effect to rearrange the psyche of the person. Producen un efecto que pone en su sitio de nuevo la psique de la persona. The symbols that are narrated there, los símbolos que se describen en ellas. And the thoughts that are given therein, y los pensamientos que se encuentran dentro de ellas, when contemplated upon, cuando uno contempla en ellas, it would help us, le ayuda a uno to cause a rearrangement, a causar of individual psyche, un nuevo orden
en la psique individual y le hace a uno estar preparado para experimentar el espíritu. That is why it is called spiritual psychology. Por eso se llama psicología espiritual. The meditations are 93 number. Las meditaciones son en un total de 93. Yes. And they conclude. Y concluyen with the summer solstice. El solsticio de verano. Or winter solstice. O en el solsticio de invierno. And then they can be restarted in the reverse order. Y pueden ser comenzadas de nuevo en el orden inverso. To reach, para llegar the spring equinox, al equinoccio de primavera, or the autumn equinox, o al equinoccio de otoño. Si uno comienza el día del equinoccio, it gets concluded in this on the solstice day. Terminan el día del solsticio. If you start on the solstice day, y si uno comienza el día del solsticio, it concludes on the equinox. Terminan el día del equinoccio. And the solstices and the equinoxes, los solsticios y equinoccios, they cut the circle of the year into four parts. Cortan al círculo del año dividiéndolo en cuatro partes. And each part has a right angle. Y cada una de esas partes tiene un ángulo recto 90 degrees. De 90 grados. So 90 degrees, de modo que 90 grados are covered, son recorridos in 93 days. En 93 días. Because the movement is around 365 days. Porque el movimiento es 360 días más o menos. And the 3 days before solstice, y los 3 días antes del solsticio, either winter or summer, sea de invierno o de verano, are considered to be the 3 days of initiation. Son considerados como los 3 días de la iniciación. Yes. 3 days before initiation. 3 días antes de la iniciación. 92 days in 90 degrees. 22 días en 90 grados. 93rd day of judgment. El 93rd día del juicio. The Lord of Justice rules. El día 93 del juicio, el caduceo de justicia gobierna. Ark reaches shore. O llega a la orilla. Bird chirps future. Bird chirps future. La palabra canturrea bird, el futuro. Bird. El bird, el pájaro pía el futuro. Past doubled future. Pasa el doble futuro. Past meet future in man. El pasado encuentra al futuro. El pasado encuentra al futuro en el hombre. Past meeting. El pasado. Meeting your past. Is our future. Encontrarse con nuestro pasado es nuestro futuro. Each one of us, cada uno de nosotros, our future is our past. Nuestro futuro es nuestro pasado. Whatever you receive in the future is what you have already done in the past, its consequences. Todo lo que recibiremos en el futuro son las consecuencias de lo que hayamos hecho en el pasado. And in the past we have started. En el pasado comenzamos como hijos de Dios y pasamos por muchas aberraciones. Perdimos el camino de vuelta a casa. Caímos en espejismos. Ahora volvemos a trabajar de nuevo con todos los espejismos, volvemos al sendero y llegamos hasta la fuente de origen de la que salimos. Por eso hay un sendero de volver al origen, el sendero de la rueda invertida. Eso es lo que hace el verdadero discípulo.
creating further consequences. El verdadero discípulo deja de crearse más consecuencias from his actions, de sus provenientes de sus acciones. And that is possible only when you act without personal motive. Y eso es posible solo cuando actúa uno sin motivo personal. Then the past. Entonces el pasado. Acts which are done with motive. Entonces los actos del pasado que hayan sido hechos con motivo. Come to you through time, through future. En el futuro nos volverán the a venir con el paso del tiempo. El pasado comes back faster, nos vuelve a nosotros más rápido en el futuro. If you go in a car on a dusty road, si vamos en coche en una, por una carretera polvorienta, and thereafter stop to return, y nos detenemos para volver, the dust that you have raised through your travel will hit you on your face. El polvo que hemos ido levantando con nuestro viaje nos dará en la cara. Likewise, the past actions come to you as your future. Así también, en nuestras acciones pasadas nos llegan a nosotros en el futuro. And the deeper you work, y cuanto más profundamente the deeper the future is doubled, meaning it happens quicker. Trabajemos más rápidamente ocurrirá o pasará so el futuro. Past in the future, es decir, que nos encontramos con nuestro pasado en el futuro. And for the disciple, the future is doubled. Y para en el caso del discípulo, el futuro es doblado, es decir, so que se le pasa mucho más rápidamente. Faster, cuando le viene más rápidamente, the original point, uno llega al estado del punto original muy rápido. And that is initiation. Eso es iniciación. Initiation is entering into, y iniciación significa the original consciousness, entrar o ponerse en el camino de la conciencia original de la que hemos salido. This is how, in 93 days, así es como en 93 días the meditations offer a possibility for initiation. Las meditaciones nos ofrecen una posibilidad de iniciación. And actually, y de hecho, in 92 days you cover the 90 degrees. En 92 días recorremos los 90 días. So that is why from the 90th day to 93rd day they are called 3 days before initiation. Entonces desde el día 90 al día 93 se les denomina 3 días antes de la iniciación. And then, finally, on the 93rd day, y luego finalmente en el día 93 there is the judgment on the basis of acts done. Se produce el juicio sobre la base de las acciones hechas. And the travel finds its own finality. Y el viaje encuentra su propia finalidad. And you will return back soon. Y volveremos de nuevo pronto. So that's how. De ese modo. There is the reversal of the wheel that happens. Se produce la inversión de la rueda. Vis-à-vis the psyche. Con respecto a la psique. So that you reach faster the aim of functioning as a soul. Para que así lleguemos cuanto antes y más rápido a la meta de actuar como alma. We have a story tenemos in the life of Lord Krishna, una historia en la vida de Krishna, el Señor, which is similar to the story that is narrated since morning. Que es similar a la historia que se ha contado esta mañana. It also relates to loss of a gem. También tiene que ver con la pérdida de una piedra preciosa. And is regained. Que se vuelve a encontrar. This story is normally narrated. Esta historia se suele contar normalmente. As you enter into the imperfect zodiac from the perfect zodiac. Cuando uno entra en el zodiaco imperfecto, partiendo del zodiaco perfecto. The perfect zodiac is of 10 sun signs. El zodiaco perfecto está formado de 10 signos. Where you do not have Libra. No tenemos Libra en él.
And Virgo and Scorpio are one sun sign. Y Virgo y Escorpio son un solo signo. That means the passion is not yet. Es decir, que todavía no ha llegado la pasión. It is through passion. Es a través de la pasión. Out of the creation of ten. De esa creación original de 10. The creation of ten sun signs. Esa creación de 10 signos zodiacales. The creation of 12 sun signs precipitated. Se precipita la creación de 12 signos zodiacales. What is planned is a creation of 10 sun signs. Lo que se planificó fue una creación de 10 signos, es decir, una creación perfecta. And then there is a precipitator. Y después se produjo un precipitado. Causing additionally 2 sun signs. O una precipitación que produjo 2 signos adicionales más. Which also caused the distinction of the genders. Zodiacales adicionales. Lo que produjo la distinción de los géneros en el plano físico. In the absence of Libra. Entonces, en ausencia de Virgo and Scorpio becoming one sun sign. Al faltar Libra y siendo Virgo Scorpio un solo signo, tiene uno solo 10 signos. The esa creación, story of Adam and Eve, la historia de Adán y Eva, gaining the course of skin, que consiguen tener que son conscientes de que están desnudos, de que tienen la piel. Narrates the story of the fall. Cuenta precisamente la historia de la caída. Fall through desire. La caída mediante el deseo. Fall through desire from etheric existence to gross physical existence. La caída mediante el deseo de la existencia sutil a la existencia densa. Said to have moved down the tree. Y entonces se dice que la serpiente descendió por el árbol. So this passion, mediante esta pasión, is a precipitator. Donde esta pasión es pues una precipitación. Of Libra, that causes illusion. Y es esa pasión de Libra la que produce el espejismo. Once again, the illusion is neutralized, y una vez más el espejismo vuelve a ser neutralizado para volver a entrar en una creación de 10 signos zodiacales. So this, when once these 10 sun signs are una vez llegados a tener 10 signos solos, o mejor dicho, una vez neutralizados 2 signos en nosotros, nos convertimos en un ser puro con cuerpo celestial. Y por eso al comienzo mismo de esa creación de 10 símbolos convirtiéndose en 12, es decir, en el mes de Virgo, es cuando se cuenta esta historia. The story goes like this. La historia dice así. There was an initiate. Había un iniciado. Who worships the sun. Que veneraba al sol. Very regularly. Muy regularmente. His worship was selfless. Su veneración selfless. Era altruista o sin egoísmo. Therefore the sun was pleased. Por eso el sol estaba complacido. One day during the morning worship. Un día durante su acto de veneración de por la mañana. The sun took to a brilliant human form. El sol adoptó una forma humana brillante. Came up to the initiate. Vino hasta el iniciado. And gave him a big jump. Y le entregó una gran piedra preciosa. So the initiate gained the gem. Así que el iniciado adquirió la piedra preciosa. A person who gains the gem shall have to work for the welfare of the society in general. Una persona que adquiere la piedra preciosa tiene que that trabajar is the responsibility.
tiene que trabajar para el beneficio de la sociedad en general. Esa es la responsabilidad. All occult powers gained. Cuando se adquieren todos los poderes ocultos, are neither for show nor for self. Todos los poderes ocultos que se adquieren no son para el uso. Para la propiciación personal de uno, sino que han de ser utilizados en beneficio de la vida en general. Ese iniciado se puso muy contento con aquella piedra preciosa. Cuando se la regaló el dios Sol. He was returning home from the place of worship. Iba desde el lugar donde hacía la veneración hasta su casa. He was worshiping daily during the dawn hours and dusk hours at the bank of a river. Y todos los días, al amanecer y al atardecer, veneraba aquella piedra preciosa a las orillas de un río. Having received the gem, una vez que recibió aquella piedra preciosa, with great joy, he entered into the city of Dwaraka. Entró con toda su alegría a la ciudad de Dwaraka. And when he was entering into the city, y cuando estaba entrando en la ciudad, it looked as though sun himself is entering into the city. Para él era como si el sol mismo entrara a la ciudad. Because the light of the gem, porque la luz de aquella piedra preciosa, was so radiant, era tan radiante, and so illuminating, y tan iluminadora, that even in the daytime, que incluso por el día, there was such a huge light walking through the streets of Dwaraka. Era enorme la luz que pasaba o que entraba o que caminaba por la ciudad People de Dwaraka. Were afraid that some strange light la gente tenía is miedo walking through the streets. De ver que una luz tan extraña caminara por las calles de la ciudad. And slowly they realized y poco a poco se dieron cuenta that it is a great gem that is being que se trataba held in the hands of the initiate. De una gran piedra preciosa que llevaba en manos aquel iniciado. On the way, de camino, he meets Krishna. Se encontró con Krishna. And explains how he got the gem. Y le explicó cómo consiguió su piedra. The beauty of this gem is la belleza de aquella piedra preciosa. Every day it gives during morning hours. Era que todos los días por la mañana huge quantities of gold and precious stones. Daba cantidades enormes de oro y de piedras preciosas. It just come out of the gem. De aquella piedra preciosa. Huge quantities of gold and precious stones come out. Salían enormes cantidades de oro y de piedras preciosas. En this, eso the Lord, estaba the God, especializada. Informed the initiate of this power of the gem also. Aquella piedra. El dios solar le informó también al iniciado del poder que tenía aquella piedra. So with great joy, de modo que con gran alegría and pride, y con orgullo, el iniciado le explicó a Krishna cómo consiguió aquella piedra preciosa de manos del dios solar. Then Krishna said, entonces Krishna dijo, well, I am very happy that you are blessed by the sun. Si bien es verdad que estoy muy contento de que el sol te haya bendecido, I would rather suggest to you, yo te aconsejaría to present this gem to the king, que regalases esta piedra preciosa al rey. He did not say why, but he said it's better no to dijo, present this gem to the king. No le dijo por qué, pero le dijo sería mejor que se la regalases al rey. The king is the grandfather of Lord Krishna. El rey era el abuelo the grandfather de Krishna, of el señor. Krishna. So the initiate saw a motive in Krishna's suggestion. El iniciado encontró en aquellas palabras de Krishna un motivo, ¿verdad? Ulterior. That Krishna, pensando que Krishna is conceiving a ploy
estaba concibiendo un complot, to take away John from him, un plan, sí, para quitarle through la the piedra grandfather preciosa, of Krishna. Entregándosela o mediante el abuelo de Krishna. The initiate said, no, I will not. El iniciado dijo, no, no se la voy a dar. Krishna said, this is only a suggestion, a friendly suggestion, you may or you may not follow. Krishna le dijo, bueno, es una sugerencia amistosa, puedes seguirla o no, si no so quieres. He went home. Así que se marchó a casa. The initiate went home. El iniciado se marchó a casa. And he installed the gem in his shrine room. E instaló aquella piedra preciosa en su altar, en su lugar de veneración. And every morning it started. Y cada mañana manifesting so much gold and precious stones. Comenzaba a manifestar muchísimo oro y piedras preciosas. It's a problem. Es un problema. Every day it keeps on giving so much gold and precious stones. Porque todos los días daba tanto oro, what tantas piedras preciosas, que puede hacer uno con todo aquello. And in the society there are people who know this is happening. Y en la sociedad había gente de la sociedad que sabía que aquello ocurría. And the initiate is exposed to great danger. Así el iniciado estaba expuesto a un gran peligro. And he had to secure the gem out of his fear that anyone may thieve it. Por miedo a que alguien se la robara, tuvo que asegurar aquella piedra preciosa. The word went by. Se corrió la voz there is such a gem. De que había una piedra preciosa de tal calibre, and everyone's eye was on the gem. Y el ojo de todo el mundo estaba puesto en aquella piedra preciosa. The initiate's brother-in-law came to know about it. El cuñado del iniciado también se enteró de aquello. Brother-in-law means wife's brother. El cuñado. So he came home. Vino pues a casa. And praised the brother-in-law. Praised the initiate. Y le alababa. And asked him to show the gem. Al iniciado, diciéndole, muéstrame la piedra. When he saw the gem, he decided that he should steal it. Y cuando vio aquella piedra preciosa, decidió robársela. If there is something valuable somewhere, we have to steal. Si hay alguien, algo de valor en alguna parte, uno lo tiene que robar. Either with power, sea con poder, or with cleverness. Mediante el poder o mediante la astucia. So the brother-in-law conceived. Así que el cuñado concibió a plan, un plan to steal it para robarla from the house of the initiate. De la casa del iniciado. One day he stole it. Un día la robó. And took the horse, y llevó un caballo, and escaped out of the city of Dwaraka into the forest. Y con un caballo se escapó de la ciudad de Dwaraka y se fue a la selva. Then when he goes with the gem into the forest. Cuando iba por la selva con la piedra preciosa. The whole forest is illumined. La selva entera se iluminaba. So it was a new situation for the animals in the forest. De modo que aquella situación era nueva para los animales de la selva. Then the animals were running away hither and thither. Y así los animales escapaban huyendo por todas partes. And there was a commotion in the jungle. Y se produjo una conmoción en aquella jungla. So the commotion reached up to the king of the animals, la the lion. Conmoción llegó hasta el rey de los animales, el león. So the lion king came to know. Así que el rey león se enteró. Why the animals are running hither and thither in great confusion. De por qué los animales corrían, huían en todas por todas and partes. And he also saw his forest, his kingdom is enlightened. Con gran confusión, y también pudo ver cómo su reino estaba iluminado. Due to the presence of the gem. Debido a la presencia de aquella piedra preciosa. So the lion went up to the source of the light. El león fue hasta la fuente origen de la luz. Which where it found a man on a horseback. La que encontró a un hombre montado a lomo de caballo. With his gem as an ornament on his breast ornament. Teniendo como en un collar que colgaba
de su pecho aquella piedra preciosa so the lion de attacked, adorno, de adorno. Así que el león lo atacó. The man and the horse. Atacó a aquel hombre montado a caballo. Killed them both. Mató a los dos. Took the gem with it by the mouth. Mató a los dos y con la boca se llevó la piedra preciosa. When it was running away with the gem in the mouth. Cuando iba corriendo con la piedra preciosa en su boca. So there was a movement of the light in the forest. Se produjo un gran movimiento de la luz por toda la selva. And it attracted a great bear. Lo que atrajo a un gran oso. The bear saw the gem. El oso vio la piedra preciosa. It's a great bear. Es invincible bear. Un gran oso, un oso invencible. It's very powerful. Muy poderoso. It attacked the lion. Atacó al león. And took the jump. Y se llevó la piedra preciosa con él. Then it took the gem into its cave. Y se llevó aquella piedra preciosa a there su cueva. Cave of the great bear. El gran oso, ¿verdad? Tiene también su cueva. Where there is a virgin. En la que hay una virgen. The virgin is his daughter. La virgen es su hija. So he gives. Así que. The gem to his daughter. Él fue y le dio aquella piedra preciosa a su hija. So you have the gem, you have the great bear, you have the lion. Así que tenemos la piedra preciosa, tenemos la osa mayor. You have the cave of the lion, you have the cave of the great bear. El león, tenemos la cueva del león, tenemos la cueva del gran oso. So the gem is restored into the onto the head of the virgin. De modo que aquella piedra preciosa volvió de nuevo a la cabeza de la Virgen. That resides in the cave of the great bear. Que residía en la cueva del gran oso, de la osa mayor. Now we change the scene. Ahora cambiamos de escenario, de escena. The initiate, he finds that the gem is stolen from his house. El iniciado se dio cuenta de que la joya de su casa había desaparecido. So he suspects Krishna. For many things. Así que empezó a sospechar de Krishna, puesto que good Krishna for many good things. Era conocido por hacer muchas and cosas seemingly bad and indifferent buenas, things. Muchas cosas buenas, pero también conocido por otras cosas malas o indiferentes. He was too difficult to be understood. En apariencia, ¿verdad? Krishna era muy difícil de ser entendido. Neither his talk nor his action. Ni lo que decía, ni lo que hacía. Nor his thinking. Ni lo que pensaba. Could be perceived even by initiates. Podía ser percibido ni por los iniciados. So this initiate felt, Entonces este iniciado empezó a pensar that it could be Krishna who stole it. Que podía haber sido Krishna en robarla. Because he is capable of anything. Porque Krishna era capaz de cualquier cosa. And he went on saying, entonces siguió diciendo, fue por ahí diciendo, that he suspects Krishna, que sospechaba de que Krishna for the disappearance of the gem. Era el responsable de la desaparición de aquella piedra. So the rumor goes by, así que se corrió el rumor and reaches Krishna, y llegó hasta oídos de Krishna. And it is being murmured in the city of Dwaraka. Y se murmuraba en la ciudad de Dwaraka that Krishna stole the gem. Que Krishna había robado la piedra preciosa. And he happens to be the grandson of the king. Y que resultaba que era el nieto and del rey. Not accessible to the law and the judgment. Y por lo tanto estaba libre de juicios o de la ley. So Krishna, when he came to know entonces, this scandal, cuando Krishna se enteró de aquel escándalo, he sets himself upon the search for the gem. Se puso él mismo personalmente a buscar la joya, la piedra preciosa. So he comes to know
that the brother-in-law of the initiate is disappearing. Entonces se enteró de que el cuñado del iniciado había desaparecido. And a horse of the initiate is also disappearing. Y que también había desaparecido uno de los caballos del iniciado. So he felt that maybe entonces, he could have taken away the jump. Puede que se haya llevado and ran away with the help of the horse. La piedra preciosa y se haya escapado corriendo a caballo. So he searched for the brother-in-law. De modo que fue a buscar al cuñado. Went into the nearby forest. Se internó en la selva de cielo. And went on searching for that brother-in-law in the forest. Y no dejaba de buscar por la selva a aquel cuñado. In some remote place. En un lugar muy remoto. He finds that the man and the lion, the man and the horse. Se dio cuenta de que el hombre y el león. In a dead situation. Estaban como muertos. He also sees from the attack and the injuries that both of them have. Y a la vista the horse and the man. Del ataque y de las heridas que tenían tanto hombre como caballo. He could imagine that it was a lion that attacked them. Se pudo imaginar que había sido un león el que los había atacado. And he followed the footsteps of the lion. Así que siguió las pisadas del león, las huellas del león. And went into the cave. Y llegó hasta la cueva of the lion. Del león. And there he found the lion dead. Y allí encontró al león muerto. And the parts of the hair of a bear. Así como también partes del pelo de un oso, porque en la lucha, the lion could also scratch the great bear. Porque en la pelea el león también le pudo hacer arañazos a la osa mayor. A bear and the lion. Y entonces se pudo imaginar que había habido una pelea entre and un oso y un león. The footsteps of the bear. Entonces se puso a seguir las pisadas del oso from the cave of the lion. Desde la cueva del león in search of the gem. Buscando aquella piedra preciosa. And slowly he reaches the cave of the great bear. Hasta que poco a poco llegó hasta la cueva de la gran osa, de la osa mayor. There he sees a virgin. Allí fue donde vio a una virgen. Wearing the gem and the crown. Que tenía en la corona aquella piedra preciosa. Yes. He went up to the virgin. Se acercó hasta la virgen. And quietly took away the gem. Y con toda tranquilidad le arrebató. And was returning from the cave. La piedra preciosa. Y se puso de vuelta de aquella cueva. Then the great bear attacked him. Y entonces fue cuando la osa mayor lo atacó. The fight between Krishna and the great bear lasted for 27 days. La pelea entre la osa mayor y Krishna se prolongó durante 27 días. Even Mahabharata was for only 18 days. El Mahabharata duró solo 18 días. Solamente. This was for 27 days. Pero esta pelea que menciono se prolongó the 27 durante days represent 27 días. Los 27 días. The 27 constellations. Representan las 27 constelaciones. And it takes for the great bear. Y es lo que tarda. To complete one cycle. La osa mayor en completar un ciclo. In 27 days. En 27 días. And the cosmic person. Y la persona cósmica. Vanquishes the great bear. Venció a la osa mayor. In 27 days. En 27 días. Then the great bear realizes. Entonces la osa mayor se dio cuenta. He knows that whosoever defeats him can only be the cosmic person. Sabía bien que quien la derrotara a ella o a él, a este gran oso, solo podía ser la persona cósmica misma. So he pays tributes to Krishna. Así que le pagó su tributo, digamos. Offers the gem. Le honró y le ofreció la piedra and preciosa. Also the virgin. Y le ofreció también a la Virgen in marriage, en matrimonio and offers his kingdom. Y le ofreció igualmente su reino. Krishna is one who never accepted kingdoms. Krishna nunca aceptó reino alguno. Even the kingdom that his grandfather ruled, el reino que gobernaba incluso su abuelo was
his kingdom because he gained the kingdom, but he gave it his grandfather to rule. El reino que gobernaba su abuelo era su propio reino, pero él se lo cedió a su abuelo. So he comes back with the gem and the virgin of the great cave. Así que regresó the cave of the great bear. De la cueva de la osa mayor con la piedra preciosa y con la doncella. And enters into the city of Dwaraka. Y entró a la ciudad de Dwaraka. Goes to the royal court. Fue a corte regia. And invites the initiate to the royal court. Al palacio real e invitó a aquel iniciado a ir a ella. And in the presence of the king. Y en presencia del rey. He gives away the gem to the initiate. Le dio a aquel iniciado la piedra preciosa. And again tells the initiate. Y le volvió a decir al iniciado. This is the reason why I wanted that the gem be given to the king. Por esta razón quería yo que esta piedra preciosa se la dieras. Se la dieras al rey. Yo sabía que tú no podías administrar esta piedra. The gem creates a life risk to you. La piedra preciosa crea un riesgo de vida para ti. And every time it is in your house, someone will try to steal it. Y cada vez que se encuentra en tu casa, alguien intentará robártela. If it is in the king's treasury, si está en el tesoro real, it yields so much gold and precious stones, produce tanto oro y tantas piedras preciosas, and the king can use que el rey this wealth for the benefit of the entire kingdom. Puede utilizar toda esa riqueza en beneficio del reino general. The king can put it to better use. El rey puede utilizar todo eso. To you it is life risk. Darle un uso mejor. That was the reason para ti es solo that prompted me un peligro de tu vida. To you to give it to the king. Para ti es solo un peligro de tu vida, pues esa fue la razón que me movió a mí a que se out la dieras of your petty-mindedness, al rey. Sin embargo, por tu mente, you did not understand what I told you. Debido a tu mente tan pequeñita o tan significante, no pudiste comprender lo que te quería decir yo. However, it is your free will and decision to give it to the king or not. Sin embargo, es de tu libre albedrío dársela al rey o no. He gives away the gem. El iniciado entonces yo entregó la piedra al rey. This story esta is historia, narrated. Esta historia se cuenta. On the fourth ascending moon phase of Virgo. En la cuarta fase ascendente de la luna en Virgo. Because from the descending moon phase of Virgo, porque a partir, the imperfect zodiac commences. Porque a partir de la fase descendente de Virgo comienza el zodiaco imperfecto. And the message of the story. Y el mensaje de esta historia. Basic message is. El mensaje fundamental. Anything valuable that you are gifted with es by nature. Que cualquier cosa valiosa que nos haya regalado la naturaleza, your intelligence, por ejemplo nuestra inteligencia, the human body, el mismísimo cuerpo humano, your knowledge, nuestro conocimiento, they're all gifts of God to you. Son todos regalos de Dios hacia nosotros. Better use them for the benefit of the society. Es mejor que los utilicemos en beneficio de la sociedad. They're all the gems which are gifted to you by nature. Porque son todas piedras preciosas que nos ha regalado la naturaleza. If you try to possess them, they'll cause problems. Si intentamos poseerlos, nos causarán problemas. The wisdom that you hold, la sabiduría que tengamos, should be given to others. Ha de ser dada a los demás. The astrology, you know, la astrología que podamos saber is for the fellow beings. Es para los seres they come humanos. To you, como nosotros vienen a nosotros, les hacemos la carta astral, les damos la interpretación y obtienen la guía que necesitan. Don't try to pero no intentemos exploit the wisdom that is, that came to you. Explotar la sabiduría que nos ha llegado a nosotros. The healing energy that you have, la energía de sanación que tengamos o con la que se nos ha dotado, que se nos ha otorgado, es para los pacientes. Yes. Está pensada para los pacientes. If you are in a
place of power in society, si estamos situados en un, ocupamos un puesto that power de poder to be used for the benefit of the public at large. O de influencia en la sociedad, ese poder, esa influencia hemos de utilizarla en beneficio if del público lawyer, en general, si somos abogados, your law of knowledge should benefit the society. Nuestro conocimiento de la ley ha de utilizarse en beneficio if de la sociedad. Doctor, si somos médicos, your skills as doctor are for the benefit of the society. Nuestro conocimiento como médicos son para el beneficio de la sociedad. Anything that is valuable with you is not yours, it is God's entrustment to you. Cualquier cosa valiosa que tengamos no es nuestra. You are a trustee. Sino algo que nos ha confiado Dios mismo. You are not owner. Somos un administrador. Even the body that is with you is not yours. El propietario, ni siquiera el cuerpo que tenemos it es nuestro. For the Lord. El cuerpo que tenemos es para not Dios. For me, but for him. No para mí, sino para Él. Anything that you are given cualquier should cosa be known as not for you, but for him. Que se nos ha dado, hemos de saber que es para Él y no para nosotros. When you start owning it, cuando comenzamos a poseerlo, it will result in problems. Eso resulta en problemas. This is the basic moral. Esta es la moraleja fundamental de esta historia. And then it also has y luego tiene además the secrets, contiene los secretos of the path, del sendero, with the horse as Sagittarius, siendo el caballo Sagitario upon which the man moves, sobre el que el hombre se mueve, o caballo, and the lion relating to the sign Leo, siendo el león el signo del Leo, and then the lion being vanquished by the great bear. Y luego, cuando el león es vencido por la osa mayor, the great bear relates to the head center, y la osa mayor, que significa el centro de la cabeza, the virgin relates to the virgin nature, la virgen tiene que ver con la, gathers the flowers, con la naturaleza virgen, and makes it into a garland, que junta las flores y las convierte en guirnalda, and the gem relates to y la piedra preciosa, the gem of the crown. Tiene que ver con la piedra preciosa de la corona, el centro coronario. And this gem is regained. Esa joya se vuelve a conseguir. Kingdom is gained. El reino se vuelve a conseguir. Se consigue el reino. Throne is gained. Rod of power is gained. Se consigue el trono, se consigue el báculo de poder. Not for you, no para nosotros, but for others, sino para otros. There is nothing that the masters of wisdom would do for themselves. Los maestros de sabiduría no hacen nada para sí mismos. It's a path where you get committed and more and more into the responsibility towards the plan. Es un sendero en el que uno se compromete cada vez más y más en su responsabilidad para con el plan. And its fulfillment. Y es la plenitud. So this says, and especially before the commencement of imperfect zodiac of the year. Y en especial, this story is narrated, se cuenta esta historia antes del comienzo del zodíaco imperfecto a lo largo del año. So that man is reminded of the need to overcome possessive instinct. Para que el ser humano recuerde la necesidad de superar el instinto posesivo. All is entrusted to us. Todo se nos ha encomendado. And we need to share it for the benefit of those for whose sake it is entrusted to us by the Lord. Y tenemos que compartirlo en beneficio de aquellos para quien se nos ha entregado por obra de Dios. That's how the story goes. O a manos de Dios. Así, en eso consiste la historia. So we conclude. De modo que concluimos las enseñanzas de esta convivencia de grupo con esta historia. And eventually the initiate does not give it to the king. Pero al final el iniciado no le da la piedra preciosa al rey porque no estaba convencido. Like every normal human being. Como cualquier ser humano común y corriente. He walks into greater difficulties with it. Y empezó a tener más dificultades aún con aquella piedra. So that's how the story goes on. Así se prosigue la historia.
And I thank you for the y os doy las gracias. Good to enable me to give you a good elucidation of some of these meditations. Por haberme permitido a daros una buena elucidación de estas meditaciones. I wish you well. Os deseo todo lo mejor, que os vaya bien. For the, till, until the next May call. Hasta el próximo May call. When we again plan to meet. Cuando de nuevo planeemos encontrarnos. Either on the physical or on the mental. Sea en el plano físico o en el plano mental. Yes. And continue the journey. Y continuemos el viaje. I give the best of the greetings for the challenges that you have for the year to come. Os doy los mejores saludos para el resto de los desafíos que May nos queda, para el resto del año que nos queda. Encontrémoslos estando en la luz. Démosle la prioridad a vivir en la luz y después podremos enfrentarnos a ellos. Thank you. Gracias. Thank you.